buenos días, queridos hermanos. Bonito, bonito domingo para todos ustedes. Buenos días, buenas tardes a la hora que ustedes vean esta Santa Misa. Quiero, antes que nada, agradecer mucho a toda la gente que ve la misa, que le da me gusta y que está suscrita a mi canal de YouTube. Gracias a todos ustedes. Quiero también decirles, al final de la misa, les voy a hablar un poco de la situación en Acapulco para las personas que quieran seguir ayudando. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en este bonito día. Comenzamos esta celebración desde Viramontes para el mundo. Incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Días tengan todos ustedes. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios por este domingo que el Señor nos regala. Vamos a pedirle a Dios por Acapulco, por los municipios de Coyuca, Tecpan, Atoyac, Petatlán, San Jerónimo, San Marcos, Ajuchitlán y otros casi 40 municipios de Guerrero. Hace 3 días, la Secretaría de Protección Civil o el Área de Protección Civil del Gobierno Federal ha declarado en estado de desastre a 47 municipios de Guerrero. Estos que mencioné son, pues, los más afectados, ¿verdad? Sobre todo Acapulco y Coyuca, esos dos. Guerrero tiene, ¿cuántos municipios? 81. Más de la mitad del estado de Guerrero está declarada en estado de desastre. Y está declarado el estado de desastre donde más gente hay. Nosotros, Dios nos protegió, las montañas nos cuidaron y aquí estamos. Tenemos que ayudarles a nuestros hermanos. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que han donado una despensa o dos o tres, que han ido a Acapulco a llevar comida, que han donado víveres, que han depositado en la cuenta de Cáritas, que me han mandado, también a mí me han mandado por la cuenta de la constructora algo de dinero, lo pueden hacer, nosotros lo estamos entregando, como más o menos unos 3 días después de que llega, nosotros lo mandamos, y es bien duro,
En Acapulco, por ejemplo, ahorita se han repartido 80 mil despensas. ¿Pero cuánta gente vive en Acapulco? 1 millón de personas. Entonces es muy poco. Tenemos que ponernos las pilas y ayudar. Cada uno desde donde podamos, como podamos. Nosotros como católicos en Guerrero y muchas parroquias de México, muchas están mandando despensa. Claro que nosotros no vamos a salir en las noticias, ni en la televisión, ni en el periódico. Si me ven en Acapulco, señores, ustedes, los que me ven en Acapulco, o si conocen a alguien de Acapulco, quiero decirles que les digan a sus familiares que vayan a las parroquias de Acapulco. Por lo menos 14 están preparando comida todos los días con las despensas que nosotros hemos mandado. 14 parroquias están preparando comida caliente. No tenemos quizá otra cosa, otra forma de qué ayudar. No podemos ir a arreglar nosotros un hotel, una calle o poner la luz. Pero el gobierno está haciendo su parte, ¿verdad? A su manera, a lo mejor lentamente, a lo mejor rápidamente. No sabemos, yo no me quiero meter en política. Pero muchísimas gracias a los de la Comisión Federal de Electricidad que han logrado que Acapulco casi ya tenga luz todo. Eso es un gran avance porque las torres esas grandototes que ven, 14 de esas o 15, ¡pum!, se doblaron. Entonces fue terrible aquello. Así que no nos imaginamos, excepto los que hemos visto, cómo está Acapulco. Les quiero invitar a la gente a que sigan ayudando, sigamos colaborando. El señor obispo Don Chuy, mi obispo, Don José de Jesús, nos ha pedido que la colecta de este día, lo que ustedes den, lo tenemos que mandar para que se destine a Acapulco. Más de la mitad de las parroquias de la ciudad, que son más de 60, quedaron también destrozadas. El seminario quedó destrozado de Acapulco. Las casas, la gente pobre, la gente de la periferia, de las colonias. Y Acapulco no nomás es la ciudad, también hay ranchitos, hay pueblitos, hay zona rural, que ellos son siempre los que pasan la peor parte en estas tragedias, son los pobres, los pobres. Así que muchas gracias a esa gente que tiene un buen corazón y que ha ido, que ha mandado, que ha ayudado. Gracias, mil gracias. No los conozco, no les puedo dar las gracias en vivo, pero acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Cuando haces un favor y no te lo pagan, Dios te lo pagará. Eso es lo que a mí me llena de satisfacción. Y esa gente que está haciendo esos favores, al rato les va a pagar Dios. Y muy bien, ya verán. Pidamos para que Acapulco esté de pie. Acapulco es la zona, es el motor de Guerrero, es la zona económica que mueve a Guerrero y nosotros somos los deditos de una mano, ¿no? Si Guerrero es un cuerpo, el corazón o la cabeza, o todos los, es Acapulco. Nosotros somos un dedito de la mano de Guerrero. Somos acá muy chiquito nuestro pueblo, pero con lo que podemos les estamos ayudando. Avísenle a la gente de Acapulco que asista a sus parroquias, que vaya, ahí va a haber comida. Los padres de Acapulco y el señor arzobispo Don Leopoldo lo están haciendo. Si ustedes nos ven de otro punto de México y quieren donar, miren, hay una asociación, disculpen que me atarde ahorita en esto, pero es necesario hacerlo. Mucha gente ve la misa del padre Arturo y yo siento un deber hacer esto. Y lo hago con el permiso de mi obispo. Cáritas, Cáritas, viene del latín caridad. Es una asociación civil de la iglesia, una asociación religiosa de la iglesia que se dedica a ayudar a los pobres y a los más necesitados. Entonces, Cáritas México, Cáritas Nacional, está coordinado por el obispo Egilberto de Guadalajara, obispo auxiliar. Él coordina Cáritas. Entonces, si ustedes, señores, quieren donar algo para Acapulco y no confían en otra institución, pueden ustedes ir a su diócesis, vayan con su párroco y díganle: padre, ¿me puede dar la cuenta bancaria de Cáritas para una donación? Les va a dar la cuenta y ahí le van a poner la referencia Huracán Otis. Todo lo que se junte de Cáritas, el señor obispo Gilberto lo entregará íntegramente para la Cáritas de Acapulco, para que el arzobispo de Acapulco, el señor obispo Don Leopoldo, lo distribuya entre las necesidades más apremiantes de la gente.
Entonces, gracias. Algunos me han dicho, Padre, yo le mando mejor a usted y usted les da. Bueno, muchas gracias. Quien lo quiera hacer así, se puede hacer. Yo les platico y les prometo que lo que reciba con esa referencia, lo entregaré a quien se tenga que entregar para esto. Las cuentas se las voy a poner. Bueno, de una vez pónmelas a ver si se puede aquí. Aquí está la cuenta de Cáritas, es en BBVA. Y aquí está la cuenta de la constructora, que es en Santander. Muchas gracias. Y si no, vayan a su parroquia y lleven una despensa. Ánimo, señoras, ustedes son bien buenas para organizar. Díganle al padre de su parroquia, oiga, padre, nosotros no estamos organizando nada. Hay que organizar una despensa. Nosotros nos llevamos a donde nos diga para que lleguen hasta allá. Gracias a quienes ya lo han hecho, porque sé que muchas ya lo han hecho, señoras y señores. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración ahora sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, esta advertencia. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gracias a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos? ¿Profanamos así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, consérvame en tu paz. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios, grandezas que superan mis alcances no pretendo. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Señor, consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, consérvame tu paz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda,
Hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su Maestro es uno solo, Cristo y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otras. Hacen fardos pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Los ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, por favor. Este evangelio es un evangelio, esta semana, este domingo, pues las lecturas están dedicadas mucho a los que somos autoridad en la iglesia, ¿no? A nosotros, los sacerdotes, a los obispos, al papa, a los cardenales. Jesús no nos pega duro, pero nos pone, hey, a ver, tranquilos. Quiero hablar con ustedes hoy. Hay tres palabras en el Evangelio que Jesús nos pide no usar. Sin embargo, las usamos, porque lo que Jesús está diciendo no es un problema nominal. Nominal es de pronunciar, sino de significación. Lo que significa para ti esa palabra puede traer cosas que no están correctas y completas. Miren,
Vamos a comenzar diciendo que lo que Jesús nos dice es: todos ustedes son hermanos. ¿Cómo se tratan entre hermanos? ¿Quién tiene hermanos de ustedes? ¿Le tienen el respeto que le tienen a su padre, a un hermano? No. Pero si su hermano es licenciado, abogado, estudió, vive en tal ciudad, es importante. ¿Por eso ustedes le tienen respeto? Porque estudió, porque vive en tal lugar, porque tiene 5 casas. ¿Eso implica que yo le tenga respeto a mi hermano? Respeto no en el sentido equívoco, sino más bien hablemos de sumisión. O sea, voy a ser una sumisa con mi hermano porque mi hermano está estudiado, porque mi hermano tiene mucho más dinero que yo, porque mi hermana es más guapa que yo, porque mi hermana vive en tal ciudad y yo vivo aquí en el rancho. A ver, ¿yo tengo que ser sumisa a mi hermano porque él es así o así? No, claro que no. Porque Jesús, fíjense qué interesante, cómo Jesús dice: todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos. Y eso yo se los digo a ustedes: la que está sentada aquí adelante, la que está allá atrás dormida, la que vino muy elegantiosa, la que anda toda chancluda, el viejo que está allá desfajado, el otro que está acá muy guapo, este que tiene mucho dinero, este que tiene chofer, todos ustedes son hermanos. Y yo soy su hermano también. Porque no debemos de ser sumisos en el sentido negativo. No quiere decir que no seamos obedientes a ciertas personas. ¿Sí me entienden? Lo que Jesús nos está diciendo es: nadie los puede mangonear o despreciar nomás porque ocupe un cargo en la iglesia o en el trabajo o en donde sea. Eso no se vale. Jesús nos habla de hermanos. ¿Ustedes cómo creen que me hablan mis hermanos a mí? Yo tengo 3 hermanos, mi hermana Liliana, mi hermano Juan Manuel, mi hermano Alejandro y mi mamá Josefina. ¿Cómo creen que me hablan ellos a usted? ¿De usted? Oiga, ¿no nos podría acompañar a comer? ¿Sí o no? ¿Cómo creen que me hablan a mí ellos? ¿Arturo? Oye, Arturo, ¿cuándo vas a venir? Oye, Arturo, ¿por qué no me traes esto? Oye, Arturo, no, ahí donde fuimos a comer está bien feo y bien caro ahí donde fuimos. No andes yendo allí. Así. O sea, como ustedes con sus hermanos. Y yo también a ellos. A mí me vale que estudien y que viven en Estados Unidos y que a mí me vale que vivan en España donde vivan. Yo les voy a hablar de tú. Porque somos hermanos y porque, fíjense qué hermosa es la relación entre hermanos. Yo tengo compañeros sacerdotes que fueron mis compañeros y ahora son señores curas y unos ya estudiaron en Roma y ya los mandaron a estudiar a España. Ya. Yo no he pasado aquí de Viramontes, pues, pero soy feliz. ¿Cómo les hablo cuando los veo? Pues de tú. ¿Cómo estás, Genaro, ¿no? Que está allá en Tepa? Saludos a mi amigo el padre Genaro. ¿Cómo estás, padre Gabriel? Gabriel, le digo, que está allá en mi pueblo de Mestigacán, que es mi buen amigo Gabriel y es vicario de mi parroquia. Pues, ¿de tú? Y luego llega una señora allí. ¡Ay, padre! ¿Cómo ha estado, padre Gabriel? ¿Cómo le ha ido? ¡Qué gusto de verlo! ¡Ay, cuándo va a ir a acompañarnos a comer! Y yo le digo, ándale, ya vámonos, ya prende la camioneta, vámonos. Y la señora dice, ¿por qué le habla al padre de usted tú? ¿Qué no sabe usted que es sacerdote? Le digo, yo también soy sacerdote, doña, ¿cómo está? ¡Ay, Dios de mi vida, discúlpeme, ya me voy! ¿Sí? ¿Más o menos las arremedé bien o no? Fíjense, no, si Dios me dio esa capacidad de acordarme muy bien. ¿Por qué? Porque miren, la relación entre hermanos es muy sana. Es lo más sano que existe. Entre amigos y entre hermanos es una relación incluso más hermosa que la de marido y mujer. Incluso más hermosa de la de cualquier otra relación, porque es una relación muy espontánea, muy libre, muy sana.
Y la de los casados a veces no es tan sana. Y la de los novios menos. ¿A que no? Con esos pleitos y gritos que tienen y celos enfermizos, eso no es sano. Y entre hermanos nadie cela a nadie, ¿o sí? No. No, porque somos hermanos. Eres mi hermano. Siempre vas a ser mi hermano. Hagas lo que hagas, estés donde estés, estudies lo que estudies, tengas lo que tengas. Eres mi hermanita, aquella mucosa con la que yo jugaba cuando éramos niñas o niños. Así es. ¿Por qué? Porque esta relación es muy bella y Jesús nos quiere así, dice. Todos ustedes son hermanos. De ahí parte Jesús, de hablándonos de la relación que debe de existir entre nosotros. Pero vamos a algo real. A ver, vamos a algo real. Porque la palabra de Dios, claro, que es el ideal. O sea, la palabra de Dios, hagan de cuenta que es el ideal. Es aquí como que lo que tenemos que hacer. Pero a veces ya la realidad, bueno, no se parece mucho a veces a lo que la Biblia nos dice. Ahora les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ustedes, yo por ejemplo, cuando fui seminarista, conocí a muchos padres que ya eran padres. Y yo no les puedo decir de tú, porque ya eran viejos cuando yo entré. Yo ya los conocí siendo sacerdotes y yo no les puedo decir, oye Antonio, oye Miguel, oye Martín. No, oiga padre Martín, oiga padre Juan. No puedo. No sé ustedes si les ha pasado eso. Si conocen a un seminarista, a un muchacho que no es sacerdote y es seminarista, pues mientras es seminarista le dicen, ¿cómo estás, Juan? ¿Cuándo vienes a comer a la casa? Oye, felicidades, te vamos a llevar un pastel al seminario por tu cumpleaños. Manuel, felicidades. Se hace padre y le sigues diciendo por su nombre casi, si eres muy amiga, muy amigo de él, pues tienes la confianza de llamarle por su nombre. Pero cuando ustedes conocen a un sacerdote, cuando lo conocen, ya era sacerdote, pues ya. A mí hay viejitas que me doblan la edad y me dicen, padre, ¿cómo está usted? No me dicen como lo con la que van a comprar jitomates. Ándale, manita, vámonos. No, no. Oiga, padre, ¿cómo ha estado? ¿Por qué? Porque hay algo humanamente hablando que en nosotros implica respetar la edad, el oficio. ¿Es que sí? Así es. Así es. Algunas de ustedes tienen tías de la edad, crecieron juntas y no le dicen tía. Porque tuvieron una familiaridad, un parentesco, se llevaron como primas y son tía o sobrina y se llevan de tú. Pero si ustedes crecieron y ya estaba la tía Juana, pues aunque la tía Juana no se casó, sea muy juvenil y todo, luego dicen, no me digas tía, nomás dime Juanis. Pues no puedo, tía, yo no puedo. Es que usted para mí es mi mayor, es de respeto. No sé si les ha pasado que alguna tía que no se quiere sentir vieja luego dice, ay, no me digas señora, dime Juanis, no me digas señora Juana, dime Juanis, porque me siento vieja. Pues ya estás, bueno, sí, tía, sí, no puedo decirle, le tengo que decir tía Juanis, le digo tía Juanis, pero Juanis no puedo. ¿Sí les ha pasado? Sí, exacto, porque en la naturaleza de la persona hay algo que se llama respetar a los mayores, a los que no son mis hermanos, a los que no son mis primos, con los que yo no crecí. Yo también en Mesticacán, allá en mi pueblo, pues muchos me conocieron siendo niño y me ven y las señoras, los más cercanos a mí cuando yo era niño, pues me dicen Arturo. ¿Cuándo vas a venir Arturo otra vez? Y otra señora, no le diga Arturo, es el padre Arturo. Ah, pues yo lo conocí de niño, doña. No, pero aunque le cueste, dígale. Y a mí no me molesta que me digan Arturo. A mí no me molesta. ¿Por qué? Pues si fueron mis amigos. Ahora, entendiendo esto, ¿por qué creen que Jesús utilizó el ideal de decirnos somos hermanos? Porque Jesús sabe que la relación entre hermanos o primos es una relación sumamente sana, bella, donde nadie está por encima de nadie, pero tampoco nadie está por abajo de nadie. Jesús va a criticar mucho tres palabras, pero más que las palabras,
va a criticar mucho la significación de las palabras. Dice, a nadie llamen en este mundo. Primero no, primero aparece otra palabra, porque nomás hablan de esa. Pero primero aparece la palabra maestro, dice. A nadie en este mundo llamen maestro, porque su único maestro es Dios. Número dos, a nadie llamen en este mundo padre, porque su único padre es Dios. Y a ninguna persona en este mundo llamen guía, porque su único guía es Dios. Maestro, padre y guía. Sin embargo, la única palabra que les pica a los protestantes, ¿cuál es? Padre. Es que a ningún hombre sobre la tierra dice la palabra de Dios que le llames padre. No, Señor, tampoco dice que utilices la palabra maestro ni guía, pero esto lo podemos usar. El sentido es no darle esa significación. Y ahorita vamos para allá. Cuando ustedes van, ¿quién tiene niños en la escuela? Así es. ¿Cuántas veces utilizan la palabra maestro en la escuela? Muchas. ¿Y les molesta? ¿Les incomoda? ¿Les causa confusión utilizar la palabra maestro? No, al contrario. Oye, ¿tu maestro qué te dejó de tarea, mija? Mamá, no le digas maestro, porque la Biblia dice que no digas maestro a nadie. Ay, mija, pues es tu maestro. No nos da problema, solo que alguno de ustedes sea medio protestante, que como su nombre lo dice, por todo protestan, por nada les gusta, nada les embona, todo les hace daño, todo les afecta, todo está mal, nomás lo que ellos dicen está bien. Bueno, Dios que los acompañe, yo no soy ni voy a hacer eso, ni le predico a ellos, le estoy predicando a católicos, o no son católicos ustedes. Que Dios les bendiga y les acompañe, y la Virgen los cuide y los perdone. Vamos con los católicos. A mí no me molesta utilizar la palabra maestro y decir, ah, el maestro Juan, el maestro Miguel, el maestro, tu maestro, mira, qué buen maestro te tocó. Pero, ¿por qué Jesús, nos pide no utilizar esa palabra? Más que no utilizar la palabra, es no darle el lugar del maestro a ninguna persona sobre la tierra. Lo que Jesús nos está pidiendo es que a ninguna persona le demos el lugar de maestro por encima o ocupando el lugar de Cristo. Hay una iglesia que se hizo muy famosa, que nació en Jalisco en el año de 1928 por un jalisciense, mi paisano, que se le botó la canica, que dijo que Dios le habló y que dice que es el apóstol de Jesucristo. Y cuando pasa, la gente llora. ¡Ay, me emociona! Y le van con mucho respeto. Eso es lo que Jesús nos dice que no hagamos. Eso es lo que Jesús nos dice que no hagamos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen maestro, porque su único maestro es Dios. O sea, al maestro de matemáticas, sí, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está, profe? Al maestro de la obra, ¿cómo está, maestro? ¿No le dicen maestro? El maestro, sí. Al profe de inglés, ah, profe, ¿cómo está, don maestro? Pero ese profe, ese maestra, no es Dios, no lo es. Y ustedes lo tienen claro, ¿o tienen duda? No, claro que no. Pero cuando nosotros vemos a una secta protestante que le llama maestro, que le llama maestro y le da un lugar a una persona mortal como yo o como ustedes, casi al nivel de Jesucristo, pues eso está muy mal. Eso es el fanatismo y eso es lo que critica. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen maestro, porque su único maestro es Dios. Ay, padre, a ver, y cuando pasa el Papa, la gente se desbarata. No, pues yo me emociono. Hace un mes o más fui a Roma con un grupo, un viaje. Fuimos a rezar el Ángelus y cuando sale el Papa, pues uno dice, ¡viva el Papa! Ahí está, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. En mi caso no. Habrá algún católico distraído, pero en mi caso no. ¿Por qué? ¿El Papa quién es? Vamos a entender muy bien, porque el otro día vi un video de esos protestantes que hacen videos que ni saben lo que dicen de verdad. De verdad, de verdad, pónganse a estudiar y luego abran la boca, porque qué fácil es abrir la boca sin conocimiento de causa. ¿El Papa quién es? Tiene varios títulos. Primero es el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? ¿Alguien de ustedes sabe qué quiere decir la palabra vicario?
el ayudante, el cooperador, el que ayuda. El Papa es el vicario de Cristo, el ayudante de Cristo. ¿Cosa equivocada? El Papa no es el representante de Cristo. Eso es una gran mentira que los protestantes dicen. Cristo no tiene ningún representante en este mundo. El Papa es el vicario, no representante. El vicario es el colaborador de Cristo. ¿Cuál es otro título del Papa? El sucesor de Pedro. 266. Ese sí, el Papa Francisco hace las veces de Pedro. Ahí sí, pero Pedro fue un mortal. Así que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces, hay que estudiar poquito porque hay cada cosa que ve uno en las redes. Yo hasta me da esta risa de lo que dicen sin saber. Siguiente cosa. Cuando ustedes le dicen padre a su papá, ya no le van a decir padre, porque si le llaman papá o padre, entonces los protestantes les van a decir que ustedes están mal, porque no se le debe decir padre a nadie. ¿Le pueden dejar de decir a su papá, papá? ¿Cómo le van a decir ahora? ¿Jefe o qué? ¿Cómo le dicen ustedes a su padre? Papá, ¿cómo le dicen? Ya no, pero cuando tuvieron. A ver, niña malcriada, dale una cachetada, no le digas papi. Dile jefe, porque la Biblia dice que no le digas papi, porque se va a enojar aquí la señora que anda aquí predicando. No se dice papi, ni padre, ni papá, ni nada de eso. ¿Sí va a entender la niña o no va a entender la niña? No va a entender. A mí no me molesta decirle cuando tuve papá, papá o padre. No me molestaba, ni me inquietaba, ni me causaba conflicto. Porque yo sé que tengo un Padre, Dios Padre Todopoderoso, y que Él es el único Dios, y que mi papá fue el que me engendró, fue el que me crió, fue el que me mantuvo, me dio de comer y me sacó adelante hasta que yo fui un adulto. Y no me da problema. Cuando ustedes van a una parroquia y le dicen, ah, mira, ahí está el padre Arturo. Ay, no le digas padre, dile lavacerebros, dile cura, dile sacerdote, dile loco. Pero padre no, porque padre solo hay uno. ¿Y quién dijo que no? ¿Y quién dijo que no, doña? ¿Y quién dijo que no? A mí, si quieren ustedes decirme Arturo, díganme Arturo. Por mí no hay problema. Oye, Arturo, ¿qué pasó, Chana? Yo les voy a responder igual. Nomás no se me pongan bravuconas, ¿verdad? Porque unas señoras llegan muy irrespetuosas. Ah, pero quieren respeto. Luego llegan y me dicen, ¿tú eres Arturo? ¿Tú eres Micaela? Ay, qué forma. Bueno, pues si usted llega ofendiendo, pues no espere un abrazo, ¿verdad? El otro día me escribió una por WhatsApp muy indignada, dando mil opiniones. Ya cuando le respondimos, mire señora, si usted no saluda, no se presenta y no tiene foto en el WhatsApp, no se responden sus mensajes. Que Dios le bendiga. Se enojan, se ofenden, que somos unos soberbios, que no. Oigan, pero pues si escriben muy valentones ahí ofendiendo, criticando, ¿y qué esperan? ¿Que les demos las gracias o les echemos la bendición de Dios Padre Todopoderoso o qué? Así es. A mí no me debe de incomodar decirle padre a un hombre, porque yo sé que ese hombre es mi hermano, pero como yo le tengo respeto porque ese hombre está consagrado, le digo padre. Y aparte, porque aquí en la parroquia necesitamos quien coordine, quien ayude, quien guíe. ¿Se imaginan que aquí en la iglesia dijeran, cada quien haga lo que quiera? Usted toque la campana mañana y si usted no quiere, pues tú. Y tú limpia, y tú no limpies, y tú canta, y tú no cantes, ahora nomás lee. ¿Qué pasaría? Alguien tiene que coordinar. Y esto aplica en empresas, en casas. ¿Qué pasaría en una casa donde los niños mandan? Pues sería de casa patas para arriba. Así es. En una iglesia donde no hay un sacerdote, donde no hay un padre, pues ¿qué va a pasar?
Y la palabra padre, para ustedes los que no son católicos, nosotros los católicos utilizamos la palabra padre cuando nos referimos a un sacerdote por cariño, por afecto, por respeto. Pero entendemos, yo creo que ustedes entienden, que ni yo soy Dios, ni el obispo, ni el papa, ni ningún sacerdote. ¿Sí lo entienden o no? ¿O son unas niñitas inocentes? No, ustedes lo entienden, que simplemente es una manera de llamarles cariñosamente a alguien que estimo. Y no tiene por qué darles problema. Lo que Jesús nos está diciendo es, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Ni un sacerdote, ni una monja, ni un catequista, ni tu propio padre, ni tu propia madre, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu hermano, ni tu encargado. Somos simplemente servidores y entre todos somos hermanos. Si Jesús no hubiera querido que hubiera una obediencia en la iglesia, esto sería muy, muy complicado. Por eso Jesús tenía 72 discípulos, pero de los 72 jaló a 12 y los llamó apóstoles. Y de los 12 jaló a uno y le dijo, tú eres Pedro, tú eres la cabeza, a ti te entrego las llaves. O sea, le dijo, tú coordinas, tú te encargas. No, ahí háganse bolas, ahí cada quien haga lo que quiera. No, por eso la Iglesia Católica es la única que se ha conservado desde el año 33 y hasta este día. No hay otra que esté igual que esta, porque ustedes van a las iglesias protestantes y cada quien hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, se enoja un pastor, se pelea con otro y hace su iglesia y ahí van, y es un desorden. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza, no hay quien modere, no hay quien organice, no hay quien coordine, no hay quien encabece. Así debe de ser. Así que a ustedes no les debe dar miedo ni pena decirle a alguien, maestro, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está, padre Arturo? Ah, pues muy bien, ¿cómo ha estado usted, señora? Yo a todos ustedes les hablo de usted. ¿A quién le hablo de tú? Siempre les digo, o ya despuesito les hablo de tú, pero siempre con respeto. Siempre con respeto. Cuando no los conozco, les digo, ¿cómo ha estado? Ay, padre Arturo, no me hable de usted ni que estuviera tan vieja. Más o menos. Ya esas canas me dicen, hábleme de usted. Ah, pues ni modo que les hable como una cría, pues no, tengo que decirles de usted. No sabe uno qué se espera. Luego si les hablo de tú, dice, ay, el padre, qué igualado. ¿Verdad que luego dicen del padre eso? Mejor de usted y así no pierdo, nunca me va mal. Porque no sabemos cómo ande de ánimo ese día el señor o la señora. Mejor siempre de usted. Así que hermanos, ¿ustedes le pueden decir padre al padre de su parroquia? Claro que sí. Pero él, ni yo, somos Dios. Ustedes tienen un solo Padre, todopoderoso. Los padrecitos de este mundo, yo, simplemente somos padrecitos, moderadores, que vamos animándoles y coordinando para que esto no se haga un desorden. Que Dios les ayude. Pidan por nosotros. Es bien difícil coordinar. ¿No les gustaría que les prestara mis chanclas un día? No, vénganse, ustedes celebren, confiesen, agenden, atiendan, reciban, vean WhatsApp, agresiones, preguntas, opiniones. Ay, padre, peínese. Ay, padre, cámbiese. Ay, padre, no me gusta. Ay, padre, esto. Ay. Alguien tiene que soportar. Alguien tiene que llevar esto. Así como ustedes en su casa, hay una cabeza en su casa, ¿no? ¿Eh? Y es el papi o es la mami. Y nadie se enoja porque le diga a un niño a su papá, papá, padre, eres mi padre. Así es. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la Iglesia, Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa y los obispos, por los presbíteros y diáconos, por todos los dirigentes de la Iglesia, para que den testimonio con sus obras al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Padre, por todos los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de sabiduría y así dirijan a los pueblos con justicia, roguemos al Señor. Padre, por todos aquí congregados, para que comprendamos el amor en el servicio a los hermanos como una manera de agradar a Dios, roguemos al Señor. Padre, por todos los perseguidos y los que sufren a causa de la violencia, por predicar el Evangelio, para que el Señor les dé la paz y el consuelo que necesitan, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Yo tengo
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie, oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay que ayudar a Acapulco. Yo al principio de la misa les hablaba de esto y lo estamos haciendo directamente en las parroquias de Acapulco. Gracias a todos los que han hecho algo o lo están haciendo o lo van a hacer. Muchas, muchas gracias de parte del pueblo de Guerrero que tanto, tanto les agradece. Quiero agradecerle al padre Byron también. Hace unos días me dieron un premio, un reconocimiento y muchas gracias. Es un reconocimiento que hicieron una encuesta por la artista del año, la religiosa del año, el laico del año, la persona más buena para defender la fe católica, la persona que más, etcétera. Y a mí me pusieron en el sacerdote del año, lo cual no es verdad. Pero yo le echo todas las ganas a mi trabajo, aquí donde estoy, y trato de ser lo mejor posible como sacerdote. Tengo defectos bastantes, pero lucho todos los días con todas mis fuerzas contra mí mismo, contra la maldad que el diablo quiere hacer en mí. Y le pido a ustedes su oración también por mi persona, ahí la llevo. Si alguno le he respondido feo o le he dicho algo, pues discúlpeme, pero a veces me agarraron en mis 5 minutos o me dijeron algo por ahí y pues, ay Dios mío, pues es que cuando uno lo hacen enojar, pues ¿a poco ustedes sonríen? Pues sueltan el cohete también, ¿verdad que sí? Pues si les avientan un cohete, pues les avientan. Pues sí, yo ponga la otra mejilla, padre. Oye, pues sí, sí lo pongo, pero tú llegas ofendiendo muy feo y ni a uno ni lo conoces, ¿verdad? Pues con quien me llevo me aguanto. No, me ando llevando, pues aguanto, pero pues a usted yo ni la conozco, doña o don, ¿verdad? Gracias. Gracias por el premio, gracias por el reconocimiento a las personas que votaron en esa encuesta. Muchas, muchas gracias. Quiero agradecerles también todos sus apoyos, estas donaciones que hacen por el superchat. Muchas, muchas gracias. El día 2 de noviembre tuvimos unas transmisiones de videos y de misas pasadas. Cuando a ustedes les toque ver en YouTube que está saliendo una misa de hace 2 años, de hace 3 años, pues es porque es un maratón, así le llamamos maratón, por 6 días festivos o días religiosos. Pero si ustedes quieren ver la misa del día, pues pueden irse, entran a YouTube, ven ahí, se van al principio del video y ahí va a estar la misa del día como es, en vivo, todo completo para ustedes. Así que muchas gracias a quienes nos donan por el Super Chat. Es la manera más fácil de donar, un cargo a una tarjeta, YouTube lo cobra y nos lo entrega a nosotros como 15 días después. Muchas, muchas gracias a quien ha mandado donativos en la cuenta y gracias a los que han ayudado también a Caritas para Acapulco. Dios les bendiga a todos los que me ayudan. Gracias por aguantar. Ya tenemos 3 años y 8 meses haciendo la misa, sin faltar un solo día. Y aquí estamos, no nos hemos muerto. Estamos más locos que como empezamos, pero eso no es pecado. Yo les he dicho que los locos y los aventados son las personas que cambian al mundo. Los que no se hacen poquito locos y no son poquito aventados, aunque estén muy estudiados, no cambian al mundo. Las personas que cambian al mundo son los locos y los aventados. Y a mí me gusta ser loco y ser aventado. Y aquí seguiré hasta que mi cuerpo me lo pida o hasta que no se pueda ya transmitir la misa, lo haré. Y cuando ya no se pueda transmitir la misa, transmitiré la homilía. Pero no me callaré. Para los que les caigo gordo, les tengo esa sorpresa. Aquí voy a seguir. Así que síganle pidiendo a Dios que me quiten, porque yo creo que Dios quiere que yo siga. Gracias a todos los que sí les gusta, que son los que nos ven. Gracias por estar aquí siempre. A los monaguillos que ya están más grandes, eran unas bebas, hoy son unas señoritas casi ya. Las del coro y yo estamos más viejos cada día, más pelones, más panzones. Ahí la llevamos, las lectoras también. Pero ahí vamos,
hasta que el cuerpo aguante o hasta que Dios diga basta. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan un bonito domingo, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias.